YouTube, estamos en un nuevo video para el canal, chicos. Hoy, chicos, sí, definitivamente, chicos, esta vez también vamos a ir por el nuevo regalo que ha salido en el calendario. Pero eso, chicos, no es la cosa. La cosa es, chicos, que nos faltan tres mascotas. Y bueno, de esas tres mascotas, dos son ya expiradas. Pero la cuestión, chicos, de hoy es nuestra misión, por supuesto, encontrar las tres mascotas en todos los servidores que tengo. Ese es un nuevo reto, chicos, que me acabo de inventar, chica, para conseguir. Solamente, chicos, creo que me falta la abeja reina, la jirafa y el búho. Esas tres mascotas son los únicos que me falta. Esas tres mascotas son los únicos que me falta por encontrar, porque, chicos, en realidad no encuentro nada. La gente quiere mucho, la gente pide Shadow por su búho. ¿Qué le voy a dar Shadow, chicos? En seriamente, chicos. Así que, chicos, para que vean, les voy a mostrar. Así que vamos allá. 2000 años más tarde. Bueno, chicos, acá estamos. Definitivamente tenemos todo bien, chicos. Todas las mascotas rectamente. Somos unos pros claramente, porque hemos comprado bastantes huevos, muchos hasta cansarnos, chicos. En realidad me gasté casi toda mi plata, como verán, tenía 30.000, ahora tengo 8.000. Y bueno, como les decía, que solamente me falta la jirafa, el búho y la abeja reina. Pero, chicos, la cuestión es que por la jirafa y el búho piden muchas cosas. En realidad, hasta piden Shadows, increíblemente. ¿Cómo le voy a dar un Shadows? Este Shadow solamente por el búho, sin nada. Increíble, chicos, ¿quién le va a dar? Ni yo, ni este mi abuelita le da eso. Y bueno, chicos, claramente es un abuso de lo que están pidiendo, porque yo he buscado bastantes veces y en realidad pedían todas esas cosas, muchas cosas, y hasta pedían más cosas, porque decían que era... Que ya no se puede encontrar y era expirado. Pero, chicos, antes de comenzar este pequeño reto, primeramente vamos a ir por nuestro regalito. Vamos a ver qué nos ha dado. A ver, dice el día 5 se va a abrir en un minuto, chicos. En un minuto. Y bueno, primeramente, antes que se abra, chicos, el anterior regalo que hubo fueron estas pociones. Pero, chicos, las pociones estas son un poco valiosas, definitivamente, como no sabrán. Las pociones estas son para curar todas las enfermedades de tu mascota. Miren, chicos, acá lo podemos leer. Acá, chicos, dice instrucciones. Bebida para curar todas las necesidades, tales como el hambre y el aburrimiento. Esos son, chicos, todo lo que puede curar, todas las necesidades. Significa, chicos, todo lo que pide. Si hay acá, te pide un montón de cosas, solamente dale esto y se va a curar de todas, chicos. Y bueno, solamente falta 30 segundos más y vamos a ver, chicos, vamos a ir por el nuevo regalo. Y bueno, me he encontrado con un Crow copia, chicos. En realidad, en serio, ¿cómo hay un Crow copia? En seriamente, no me va a engañar, porque claramente acá dice Mateo y es grave eso, claramente. Y bueno, chicos, acá solamente falta 2 segundos, chicos, y ya. Bueno, vamos a por nuestro regalo y luego de recoger el regalo vamos a hacer el reto. A ver, chicos, vamos a abrirlo y no es posible. Increíble, chicos, nos ha tocado un muñeco de nieve. Creo que es un sonajero. Sí, muñeco de nieve. A ver, chicos, vamos a ver qué hace. Y en realidad, sí, es un sonajero de muñeco de nieve. Un sonajero de muñeco de nieve. ¿Por qué me dan esto? Mejor dame medio pan. Y bueno, chicos, vamos a ir con nuestra mascota a ver qué hay en este servidor. Ojalá que haya muchas cosas, chicos, porque en realidad me estoy matando por sufrir, por encontrar esas tres mascotas que me faltan para completar toda una vez la lista. A ver, chicos. Y bueno, en este servidor es más pobre que yo, en serio, absolutamente nada. No veo gente con buenas cosas. A ver, chicos, algo deslumbrante me debe servir acá. Algo deslumbrante. A ver, en seriamente no encuentro a nadie. No encuentro a nadie, en serio. En serio, chicos, no encuentro a nadie. Y creo que este server, chicos, también ha sido fake. Bueno, gente, acá estamos en un nuevo servidor espectacular, pero increíblemente
me he dado cuenta que en este servidor tampoco hay absolutamente nada. Absolutamente ninguna mascota que busco. Claro, ¿quién va a querer esta abeja con lo que tiene atrás gigante, chicos? Miren eso. Es muy gigante, chicos. Miren, chicos, les voy a enseñar algo muy interesante. Que, chicos, lo primeramente cuando paseo la abeja, veo su culito gigante. ¿Qué es esto, chicos? Es lo único que veo cuando monta la abeja. ¿Por qué? Y bueno, chicos, seguimos buscando nuestra mascota. Y en seriamente, acá tampoco hay absolutamente nadie. Fica, no hay las mascotas que quiero yo, las mascotas que quiero conseguir. Y en serio, chicos, esto es imposible, porque absolutamente nadie hay, chicos. Absolutamente nadie hay con las mascotas que yo quiero, ¿no? A ver, chicos, capaz acá hay una chispa de esperanza. No, no hay nadie. Están recogiendo su regalo, que es un sonajero no común. Aunque me pareció mejor lo que vino en el anterior regalo. Y chicos, creo que claramente este servidor tampoco tiene nadie. ¿Por qué? ¿Por qué el servidor tiene nadie, chicos? Siquiera un perro crecido completamente. No, ¿por qué? Esto, chicos, también ha salido servidor fake. Bueno, gente, acá estamos con un nuevo servidor. Y bueno, la cuestión, este servidor tiene mucho más gente, pero en serio, no hay casi nadie con las mascotas que quiero. ¿Por qué? ¿Por qué nadie tiene mascotas, chicos? En realidad, en serio, ninguno tiene de esas mascotas. La expirada va a ser difícil de conseguir, pero el búho, wow, chicos. Bueno, chicos, tengo que decirles algo, chicos. Yo siempre, chicos, cuando me consigo un huevo, me sale un legendario. Pero el huevo que consigo, siempre lo consigo tradeando y me sale un legendario. ¿Por qué es posible? ¿Por qué? Siempre, chicos, siempre me pasa. Entonces, chicos, yo tengo que dar algo. Y bueno, a ver, vamos a darle la vaca por su huevo. Ojalá que me acepte. Y bueno, como verán, chicos, siempre cuando tradeo un huevo, consigo un huevo tradeando, siempre me toca algo legendario. Pero cuando yo mismo me compro mis huevos, como 5 o 6 huevos me he comprado aproximadamente, no me salió ninguno, chicos, en serio. Solo lo único que me salió es la vaca Lola. En serio, la vaca Lola es lo único que me salió. ¿Por qué? ¿Por qué la vaca Lola? Y bueno, chicos, a ver, absolutamente creo que nadie hay con las mascotas que yo quiero. A ver, vamos a preguntarle a esta chica, vamos a decirle hola. Primeramente hola, a ver, ojalá que nos haga caso. Vamos a decirle hola. Y bueno, parece que nos está ignorando. Vamos a decir otra vez hola, a ver, hola. A ver, ojalá que nos conteste y por favor que tenga algo que necesitamos, chicos. Porque a veces las personas no sacan sus mascotas. Y eso me perjudica para poder tradear. Y bueno, la cuestión es que la misión es conseguir sí o sí algo, pero en realidad no puedo ver nada. Y veo que esta chica me está ignorando, en serio. ¿Por qué? ¿Por qué me ignoras? ¿Por qué? Yo soy tu juego, yo soy una estatua aquí, acá estoy vivo, amiga. No me ignores. ¿Por qué? Y me ignoró. Me ignoró, chicos. ¿Por qué? ¿Por qué no me quieren este juego, Admi? ¿Por qué? Me ha ignorado, chicos. No. Me voy triste, chicos, porque en este server no hay absolutamente nadie con las mascotas que quiero. En serio, chicos. En seriamente no hay absolutamente nadie. Me estoy sufriendo, chicos. En serio. Voy acá como si fuera 3 horas y absolutamente nadie sabe, chicos. Y además mis servidores son malísimos. No son muy buenos porque no hay con una cierta cantidad de personas. Miren, chicos. Les voy a mostrar todo lo que hay, en serio, todo lo que hay en ese servidor. Absolutamente nadie. Apenas veo 5 puntitos ahí abajo en el mundo terrestre. Y apenas veo un gato. A ver, ¿qué más veo? ¡Oh, chicos! ¿Qué pasó? Chicos, miren. Un pavo dentro de un... Esto, wow, ¿qué es esto? Se ha atorado. Wow, no, chicos. Hay una chica que se ha atorado dentro de la roca. ¿Qué es esto? Dentro de la roca, chicos. Dentro de la roca se ha atorado una chica increíble y no puede salir. No puede salir. ¡Vamos, loro! ¡Tú puedes! ¡Pica de roca! ¡Pica de roca!
Bueno, chicos, absolutamente nada he encontrado, apenas un perezoso. Y bueno, absolutamente nada tampoco, chicos. Así que este servidor también salió fake. Bueno, gente, acá estamos con un nuevo servidor. Y bueno, lo único que me ha impresionado de este servidor, increíblemente, es el Shadow. Sin ninguna mente me ha impresionado el Shadow. Así que vamos a enviarle clave a ver, ojalá que nos acepte, y nos aceptó. Y bueno, nos da una abeja R. A ver, chicos, vamos a aprovechar, a ver, vamos a darle la abeja R. No estés adolescente, eres adolescente. Wow, estamos iguales, chicos. ¿Por qué, amigo? Quiero solamente tu Shadow para volverlo neón a mi Shadow. A ver, chicos, nos aceptó y me sigue poniendo la abeja. Voy a decirle, chicos, quiero el Shadow. Por favor, quiero el Shadow. Quiero el Shadow. ¿Por qué? ¿Por qué no me pones el Shadow? Quiero el Shadow. A ver, chicos, no sé qué darle por la abeja. Ya tengo la abeja. Solamente quiero darle el Shadow. Wow. Hay una chica que me ha enviado por mi nombre. Claramente, chicos, soy Mael. Si no lo sabían, donde el juego. Y bueno, la chica creo que me estaba hablando y se fue con el chico. Se fue. Están hablando inglés. Están hablando inglés, chicos. Yo no entiendo inglés. Yo no entiendo inglés. Apenas me quedé en Hello. Y bueno, chicos, la cuestión que el reto está saliendo fake, porque en realidad muy malo. No puedo encontrar ninguna mascota que me falta. Ni una. Solamente veo abejas, pingüinos, conejos, shadows, que ya tengo como dos FRs. Y bueno, chicos, nada de más. Y miren, miren, chicos, este amigo se ha quedado en el evento de Adopt Me Halloween, chicos. Miren, se ha quedado en el evento Adopt Me Halloween con esa cabeza que tiene. Puede destruir el mundo. Y bueno, chicos, la cuestión es que tampoco en ese servidor hay. Y bueno, la única opción es ir donde un único servidor que tengo. Si en ese no hay, chicos, voy a estar sufriendo. Voy a estar sufriendo, chicos. Me voy a tirar acá, voy a cortar el hielo y me moriré congelado. Así que, chicos, vamos donde se debe ver. Que les digo, así que vamos allá. Bueno, gente, acá estamos donde el nuevo servidor que les acabo de hablar. Pero, chicos, estoy sufriendo con este reto, en serio, chicos. Absolutamente ni una persona hay, increíble. Apenas veo unicornios del mal, que ya casi la mayoría nadie quiere. He intentado tadear, pero nadie me acepta por mi unicornio del mal. Porque se dice, chicos, muy negro, es feo. Es negro, chicos, en realidad. Aunque no es tan feo, chicos, es bonito el unicornio de mal, tiene buen valor. Y bueno, absolutamente, chicos, tampoco nadie está nadie está mostrando sus mejores mascotas, nadie saca sus mascotas. Y bueno, ese es un impedimento para que yo pueda tradear. Wow, me han mandado un tradear. Es por algo, chicos, es por algo. Quiere mi unicornio del mal porque me ha visto con unicornio. Ay, no puede ser, increíble. ¿Por qué? ¿Por qué me hace esto? A ver, voy a poner el huevo cero, a ver si me acepta. El huevo cero ya es expirado, pero te puede tocar cualquier cosa muy mala. Y no me digas que me vas a dar eso por el huevo cero, no. No me digas que me vas a dar eso por el huevo cero, no. ¿Por qué? No, me va a dar tres biberones, no puede ser. ¿Por qué me hace esto, chico? ¿Por qué me das esto? Yo no quería esto. No, chicos, absolutamente yo no voy a aceptar este tlae, es malísimo. Él sí va a aceptar, claramente, pero yo no, chicos, yo no voy a aceptar, lamentablemente. Y me han mandado otra vez tlae, tampoco la voy a aceptar. Quiere mi unicornio del mal, pero no le voy a dar por una simple abeja, es muy injusto. Y bueno, chicos, como les decía, cada vez que conseguimos una mascota tladeando de granja, es posibilidad que va a salir un legendario, sí o sí, chicos, les digo. Bueno, por su huevo le vamos a dar a ver la vaca. Ojalá que la acepten. Las chicas les gusta la vaca. Wow, ha puesto su huevo de granja. Ojalá que lo acepte. Vamos, amiga, por favor, necesito ese huevo de granja. Va a salir algo legendario. Vamos, chicos, aceptamos nosotros. No, ¿por qué, amiga? No te vayas. ¡Quiero ese huevo! ¡Ahí está mi búho está dentro! Chicas, necesito el huevo, chicas. Ahí dentro puede estar el búho. A ver,
Vamos a ver y no, me lo está rechazando, me lo está rechazando. Y se ha ido. No puede ser, chicos, se ha ido, increíble. Y bueno, este es mi único héroe que he tenido y... Siempre, chicos, los retos me salen fake. Bueno, gente de YouTube, como verán, el reto no salió tan bien como nosotros pensábamos. Creí que iba a salir mucho mejor, porque la gente no tenía absolutamente nada de lo que yo quería. Solamente tenía cosas repetidas que yo ya tenía hasta para regalar. Y bueno, como verán, este reto no lo he podido cumplir, chicos. Lo siento. Ojalá que el próximo reto que me proponga lo pueda cumplir sí o sí, porque de lo que llevo no he cumplido ni un reto. Ni siquiera, chicos, he podido conseguir una mascota de lo que me falta. Miren todo lo que tengo. Les voy a mostrar todo lo que tengo, chicos. Y ni una mascota he podido conseguir. Ni una, chicos, ni una. Solamente me he podido conseguir un pato. Pato inteligente, chicos. Un pato muy raro. No es cualquier pato, es pato inteligente. Y bueno, chicos, para los que no sepan, estaré sorteando una abeja. Y los pasos son simples, chicos. Solamente son suscribirse, activar la campanita y comentar "yo quiero participar". Esos son los únicos pasos, chicos, para que puedas participar. Y bueno, chicos, si quieres unirte a una de mis partidas, claramente, solamente, chicos, les voy a dejar el pequeño link abajo en la descripción sobre mi perfil. Y tienen que ir donde el botón unirse. Primero ir donde mi perfil y luego darle al botón y primeramente seguir. Y bueno, chicos, así estarás viajando hacia mi servidor y podrás jugar conmigo. Y yo, bueno, claramente te regalaré una de todas mis mascotas que tengo. Y bueno, chicos, YouTube, eso fue todo. Espero que les haya gustado el video. Darle like, suscribirse y no olviden activar la campanita. Bueno, chicos, nos vemos. Hasta la próxima. Bye, bye.